Hola, ¿cómo están? How are you today? Hoy le voy a traer algo bien, bien simple. Este maíz, vamos a hacerlo con mayonesa y con esta mayonesa puede usar cualquiera. Vamos a hacerlo con queso parmesano y con el tajín, este polvo delicioso que ya tiene limón. So we're gonna make this corn. We're gonna cook the corn. You can either grill it or boil it. I'm gonna boil it here. I already washed the corn. Ya yo lo lavé el maíz. Vamos a echarlo a hervir aquí. Esto es una forma fácil si no tienen un grill, si no tienen el barbecue, pero pueden hacer así también hervido, cocido. Y mientras el maíz se cocina, voy a hacer esto. Meanwhile, the corn is cooking, I'm gonna make these bacalaitos. Esto es de Jamaica, de Jamaica. Una amiga me lo hizo el otro día y me encantó y lo compré. Vamos a ver cómo sabe y cómo lo podemos hacer nosotros aquí. So, let's try this. My friend gave me this at work and, well, she gave me the name and I bought some more. I'm gonna get the oil to a medium high heat. Vamos a poner el aceite en medio alto para que se vaya calentando. Lo que hacemos la mezcla, el maíz ya está hirviendo, ya this is almost done, but it's cooking. Meanwhile, let's do the mixture. Vamos a añadir el agua. Esto lleva un sobre por dos vasos de agua, one envelope and two cups of water, and let's mix. Vamos a mover esto y vamos a dejarlo que repose por 10 minutos. So we have to let this sit for 10 minutes. Soy que quiero activar. Esto huele tan delicioso, ya tiene unos sazones, viene todo preparado. Lo único que no me gusta mucho es que hay que freírlo, pero bueno, una vez al año no hace daño. Así que, bueno, eso es un decir, ¿verdad? Vamos a sacar este maíz. The corn is ready cooked, so I'm gonna take it out. Vamos a sacarlo y mire cómo se ve. Y ahora vamos a coger el maíz y vamos a poner la mayonesa. Now we're gonna put the mayonnaise and the corn. This is a Mexican style corn. Este maíz es algo mexicano que aprendimos aquí en Georgia a hacer esto. Pero ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Pero esto es para poner este plato junto hoy. So we add the mayonnaise, le ponemos la mayonesa y después ahora vamos a colocar el queso. So let's add the cheese. You guys can use another cheese if you have. Este es el queso que yo tengo. Ahora vamos a ponerle el tajín. Esto sabe delicioso con el sabor a limón. Oh my God. Bueno, vamos a freír aquí los bacalaitos. So let's fry the fish patties. Y estos saben delicioso una vez que lo deje bien tostadito. Vamos a freírlo que estén por lo menos 3, 4 minutos de cada lado. Y vamos a ir volteándolos para que se cocinen por los dos lados igual. So we're gonna turn them so they can cook the same on both sides. Okay, guys? And this smells so good. I wish you guys can smell it. Oh my God. Me encantaría que ustedes huelieran esto por aquí. Pero bueno, trátenlo, búsquenlo, a ver si lo encuentran. Y si no, pues otra vez les daré una receta que es hecho en casa, si les gusta. Homemade one, ok. Vamos a sacar esto y vamos a acompañarlo con el maíz. So let's put them together with the corn. I hope you like this recipe and thank you so much for being here with me. Espero que les haya gustado esta receta que hicimos hoy y gracias por estar aquí conmigo. Besos y bendiciones. Bye.